El último campeón empató la serie a 2 con Hebraica y Maccabi y la van a estar definiendo a ver quién es el próximo finalista, quién se va a estar enfrentando a Trujillo el próximo sábado acá en el Palacio Peñarol. Un primer tiempo parejo con un Maccabi que insinuaba mejor de la mano de Higgs y de Izaguirre. Y un cambio rotundo para el segundo tiempo de partido. El trabajo defensivo de Malvin, la intensidad, las rotaciones en defensa borraron de la cancha Hebraica y Maccabi. Y un parcial de 19-1 le dio la chance de sacar esa ventaja para encarar con mayor tranquilidad el cierre del juego. De la mano de Winston, con un buen trabajo hoy sí de Dials, con la importancia de Mazzarino y con un crecimiento sobre todo en el aspecto defensivo de Newson y de Calfani. Una muy buena victoria de Malvin. La serie está empatada a 2 con Hebraica y Maccabi. El sábado se van a estar enfrentando para ver quién el próximo martes juega la final de la Liga Uruguaya contra Trujillo, que está esperando.